Víctor, ¿qué? Ay. Bueno, estamos en Les Angles. Hemos comido bien, ¿eh? Hemos comido... ¡Oh, Dios! De putísima madre. Bueno, estamos en Les Angles, estamos en el Pla de Bigorre, estamos en el chalet... Iván Sanz, tu sell. Del diario de la Neu. También tengo mi propio blog en el Nevasport, el sí. Esquiar y Viajar. Esquiar y Viajar. Pero, Víctor, tú llevas ya muchos fines de semana subiendo aquí a Les Angles. ¿Qué es lo que estás haciendo? Explícanos un poquito. Bueno, yo sintetiza, ¿eh? Yo creo que... Me gusta que me hagas esta pregunta. No, yo creo que ha llegado el momento de tener... Hacía tiempo que quería mantener contigo esta conversación, Iván. Porque somos del mismo sector, nos dedicamos, te diría, casi a lo mismo. Tú vives en Puigcerdà, yo vivo en Barcelona, pero los dos vamos y venimos. Cristian, nuestro cámara, también es del sector y nos entiende muy bien. Está detrás de la cámara, luego sale. Eso es muy feo para estar delante de la cámara. Rompemos la cuarta barrera, ¿no? Yo creo que esta conversación hacía tiempo que tenía que llevarse a cabo, porque la gente del sector de la nieve, que lleva años y años y años trabajando, motivando y potenciando algo que nos encanta, que es el marketing en lo que sería el mundo de los deportes de montaña y esquí, uh-huh. No sé por qué, tú me haces preguntas, pero yo también te hago preguntas, no sé por qué, no es que esté denostado en nuestro país o en nuestra tierra, pero yo estoy notando que en Suiza, en Noruega, en Islandia, sobre todo en Francia, en Austria, en el norte de Italia, pero sobre todo en el Pirineo Oriental francés, se está trabajando con más fuerza y con más ganas que en otras zonas de nuestro país. Y no es que me preocupe, porque, a ver, en el fondo intentamos abarcar a todo el mundo, todos los sectores, Navarra, Pirineo Aragonés, Andorra, España, Cataluña, Francia, etcétera, ¿no? Pero, mira, perdona que te interrumpa, pero sí. Andorra es como una excepción en todos los... Es un mundo aparte, ¿no? Las zonas geográficas que has comentado, sí. Es una excepción. Pero sigue. Pero Andorra sigue. Funciona muy bien. Andorra funciona muy bien. Llevan años en invierno apostando todo por la nieve. Y en verano, desde hace sobre todo 4 o 5 años, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero ha habido como una explosión de vender Andorra en verano. Esta tradición ya lleva años aquí, en el Pirineo Oriental francés. Y como tú ibas encaminando... Nos queda mucho por hacer en nuestra vertiente, en el lado sur. Esa es la gran pregunta. ¿Estamos haciendo algo mal o flojeamos a nivel de marketing emocional, de publicidad, de venta de imagen y de alcanzar objetivos? ¿O es que en otros países lo están haciendo mejor o tienen más experiencia o se han puesto más las pilas? Bueno, aquí estaría la pregunta. La pregunta que lanzamos al aire, ¿no? A nuestros espectadores, oyentes, amigos, bloggers, seguidores, foreros en Nevasport y en todos los medios que nos puedan ver, ¿no? Lo que sí que veo es que nosotros, siendo un país en que el turismo es el gran motor, ¿no? Pero es el turismo de playa, por así decirlo, luego viene el cultural, ¿por qué con la montaña? No estamos acabando de funcionar como deberíamos hacer viendo nuestros vecinos. Dile lo que hemos comentado hace un momento, Andorra, dile el Pirineo Oriental francés, o también los Atlánticos y centrales. ¿Qué hace que nosotros no nos atrevamos a vender definitivamente los Pirineos como un destino que no lo quiero masificado, en eso estamos todos de acuerdo, pero posicionarlo mejor? ¿Por qué no? ¿Qué nos pasa? A ver, es una crítica, entre comillas crítica, es una reflexión totalmente constructiva, evidentemente que a casa nostra, ¿no? Como diríamos en catalán, en nuestra casa, en el otro lado de la frontera, porque ahora estamos en la Cataluña Nord, se están haciendo muy bien las cosas y se está trabajando en muchos sectores con mucha positividad y con muy buen criterio o muy buen rollo. Pero pasas a Les Angles, llegas a la Cataluña Nord o llegas al Capcir, a la Cerdanya, al Conflent, por ejemplo, el lago de Matamala está a reventar de catalanes. Tienen como en la propia playa, tienen su pequeño mar, ¿no? El lago de Matamala, con más de 60 y pico actividades, el Lubac Mountain en Les Angles, el Angleo, tú lo estás viendo, Iván, cada 15 días hay fiesta, aquí hay, hoy, por ejemplo, esta noche habrá Correfoc, tendremos la fiesta mayor, han venido los castellers, butifarradas, se está organizando, se está montando todo un pollo, si me permites la expresión, sí, sí. Semanal. Un paquete increíble. Todo va englobado, la gastronomía, la cultura, la montaña, el paisaje, las actividades. Que otros no tienen. Pero ¿por qué no sabemos venderlo? ¿Por qué no sabemos posicionarlo? Y es que este año hemos visto que prácticamente las campañas que se ven de publicidad pasan desapercibidas. Es como si no hubiera una apuesta lo suficientemente fuerte. Y no entiendo por qué. Bueno.
En Suiza hace mucho tiempo que lo están haciendo, se están haciendo vídeos semanales, se está trabajando con drones, se está trabajando con helicópteros, se está trabajando con varias cámaras. Nosotros, por ejemplo, a nivel de producción, bueno, sabéis, los que me seguís en Discovery Snow y en Twitter, en Facebook, etcétera, sabéis que Iván no solo está en el Diario de la Neu, también hace producción, filma y hace el reporte semanal de actividades aquí en Les Angles, y yo, servidor de ustedes, con Matterfilm, Cat y todo el equipo que tengo, pues nos dedicamos al marketing de turismo de montaña y esquí desde hace mucho tiempo. A lo que íbamos, a nivel tecnológico, nosotros estamos desarrollando un tipo de filmación muy cinemático, muy cinematográfico, que bebe bastante de las aguas de Noruega, de Islandia, sobre todo de Suiza, y aquí en Francia tiene una grandísima aceptación. Aprovecho para dar las gracias a Antonio Martín y a Jérôme y a David y a todo el equipo de Les Angles y de las Neus Catalanas, porque están apostando temporada tras temporada por este tipo de marketing emocional, que, como decías tú, vende desde una fiesta a gastronomía, los platos, los restaurantes, los balnearios, lo que sería el turismo los balnearios o las terapias de montaña, el turismo termal, perdona, que no me salía la palabra, uh-huh. a los bike parks, las atracciones, el cine de montaña, porque allí en Les Angles tienen el cine más alto del Pirineo, etcétera. Uh-huh. Este tipo de filmación, este tipo de la mezcla entre cine, marketing y alta montaña, aquí lo captan muy bien. Yo, Víctor, para no cansar a quienes nos estarán viendo en estos momentos, les invito, si te parece bien, a que nos dejen unos comentarios en tu blog en Nevasport, a ver qué piensan ellos, si es verdad que ellos ven una diferencia entre lo que se hace aquí en la vertiente norte respecto a lo que se hace en la vertiente sur. Que nos dejen sus comentarios, a ver ellos qué piensan, y nosotros también nos podríamos alimentar de lo que digan en estos comentarios estos seguidores, ¿no? Sí. Y luego de ahí podríamos sacar o podríamos proponer unos temas para ir hablando, ir desarrollando y a ver si llegamos a alguna conclusión o algún sitio. ¿Qué te parece? Perfecto, y de forma totalmente constructiva, ¿eh? Cualquier comentario, supuesto, será bien recibido tanto en Nevasport como en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, donde lo colguemos. La idea es esa, ¿eh? Los que nos estéis viendo, a través de su blog, participar, comentar, explicarnos vuestro punto de vista. Nos podéis criticar, pero si puede ser en positivo, mejor que en negativo. Y luego pueden salir muchas cosas de aquí. Yo creo que podemos abrir un tema de debate a través de tu blog y a través de este portal. A través de las redes, ¿no? Correcto. Y a ver qué sale. ¿Eh? Es bueno interactuar, es bueno que el cliente final, que sois vosotros, uh-huh, montañeros, ciclistas, runners, esquiadores, surferos, freeriders, sí, podáis opinar. Ya acabo, no me quiero alargar más, pero el que esquía, el que surfea en invierno con la nieve, también le gusta coger y hacer senderismo en la montaña, hacer una bicicleta y tirarse por una pista por un bike park. Entonces, la idea no es poner en un pedestal una parte de los Pirineos y la otra no, sino que haya competencia, que la competencia es buena para todos y todos vamos aprendiendo de los demás, y a lo mejor nos equivocamos, igual este no es el mejor modelo, porque a ver si se masifica de más allá del Pirineo, y yo no quiero un Pirineo masificado. No, yo creo que el secreto que yo estoy viendo aquí en Les Angles o en el Capsil, el gran secreto del Pirineo interfrancés es el perfecto balance o la homogeneidad que están logrando, sin llegar a masificar, tener un puntito, un nivel medio perfecto a nivel de calidad, cantidad, precio, sin llegar a masificar de momento. Yo creo que el secreto es ese balance, ese punto de inflexión entre el éxito, sin llegar a sobrepasar, sin llegar el plato rebose, ¿no? Vale, no nos alargamos más. Ahí. Hasta la próxima y comentar. Mil gracias y feliz verano.